La administración de la terminal de transporte del municipio de Arauca tomó la decisión de cerrar la terminal terrestre. Esto para evitar la aglomeración de personas dentro de la terminal. Los migrantes permanecerán afuera y se dejará ingresar a estas personas cuando les llegue la hora de tomar su autobús y viajar a su ciudad de destino. Por la llegada masiva de migrantes a la terminal de transporte de Arauca, la administración tomó decisión de cerrarlo y solo dejan ingresar a la hora que tenga que abordar el bus donde viajan. Carlos Pérez, gracias por la oportunidad de poder manifestar al público araucano las conclusiones a las que se llegaron. Se llegaron lo que siempre he manifestado en mis oficios y que se lo he enviado a la autoridad, donde siempre he manifestado que tenemos que la articulación institucional para poder mitigar y controlar esta situación que se está presentando en nuestro municipio capital. Esto es un evento que no se había presentado en nuestro país nunca. Es primera vez que se nos presenta esta situación y pues no teníamos una estrategia de manejo, así como ha sucedido con el COVID. El COVID tocó que conocerlo primero para poder mirar cómo se podía tratar. Entonces aquí estamos en la misma situación, estamos en esa experiencia porque es una experiencia que no la teníamos aquí a nivel de nuestro continente. El gerente de la terminal de transporte del municipio de Arauca, Marlon Balois, dijo que el ingreso fue tomado por la policía para realizar los controles. Es que la policía nos va a ayudar a generar esa cultura de que todos no pueden llegar acá, sino únicamente van a llegar es cuando necesiten abordar el bus para su destino, para la cual se van a desplazar. Entonces, en este momento, ¿qué hizo la Policía Nacional? Porque teníamos más de 400, 500 personas dentro de la terminal, y el cual la propagación del virus puede ser bastante complicado. Entonces cerró la terminal para que no siguieran ingresando más ciudadanos venezolanos y comenzó a ejercer el control con Migración Colombia y toda esa cuestión. El que estuviera legalmente y esa cuestión la hacíamos de entrar en la medida de que tuvieran pasabordo. Entonces se sacó todo ese personal, se descongestionó la parte interna del terminal y se comenzó a generar un filtro en la parte de afuera para que le pudieran los buses, el que tuviera ya su pasabordo, poder salir. Por el momento se utilizarán esas estrategias por parte de las autoridades porque esta llegada masiva de venezolanos se presenta cada 7 días. Estamos en esa estrategia. Ellos, sin embargo, se van a reunir y vamos a mirar, porque eso se nos está presentando cada 7 días de por medio, porque Venezuela cierra 7 días y abre 7 días. Entonces ya el coronel y la marina, migración, que estuvieron reunidos aquí, entonces están buscando una estrategia de cómo poder ejercer ese control, porque entre los otros 7 días que no hay paso en Venezuela, el terminal maneja internamente un flujo de viajeros normales, sin que se genere tanta aglomeración. Entonces estamos esperando a ver cuáles son las estrategias que se van a implementar de aquí en adelante, porque esto lo vamos a tener de aquí en adelante por este año y quién sabe por cuánto tiempo más. La terminal de transporte no le niega el ingreso a ninguna persona, sino que no se permite la aglomeración dentro de la terminal. Efectivamente, lo que no se está permitiendo es que vengan y compren el pasaje para viajar a las 8 de la noche, lo compran en la mañana y duran desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche dentro de la terminal. No podemos, porque los mismos decretos presidenciales y del orden nacional están restringiendo esas aglomeraciones, que lo contempla esos decretos, y entonces ahí es donde necesitamos ejercer el control. Y algo más que quiero informar: la responsabilidad no solamente es del gerente del terminal. No, señor, aquí el gobierno nacional determinó que tenía que articularse toda la institucionalidad, y la institucionalidad comprende Policía Nacional, comprende Gobernación, alcaldías con sus secretarios de salud municipal, comprende la gestión del riesgo, comprende las ARL, todos esos tienen responsabilidad, porque estamos en una pandemia y todos tenemos que articular para poder mitigar y aplanar esa curva que se ha venido incrementando por lo que se presentó en temporada de diciembre, y entonces se dispararon los contagios.
contagio. Entonces aquí no es de echarle responsabilidad al uno y al otro, la responsabilidad la tenemos todos. Los migrantes ingresan a la terminal a la hora que el bus que los transportará salga hacia la ciudad donde ellos se desplacen.